Es una serie de 8 episodios que narra impecablemente la corrupción institucional masiva en el gobierno, la industria energética en Brasil, así como las conexiones que permiten realizar fraudes a la ley con total impunidad. Basada en la operación lavado de autos, al utilizarse estaciones de lavado de coches para lavar dinero y evidenciar las redes de protección por todos los poderes del Estado, al principal sospechoso, el empresario Alberto Youssef. La serie no es una representación didáctica ni abiertamente política, sino que muestra la melancolía y el enojo, pues cuenta la historia de oficiales de la Policía Federal Ordinaria en la ciudad de Curitiba, comprometidos con acabar con un sistema político y empresarial corrupto. En el estudio nos acompaña el maestro Juvenal Lobato Díaz para analizar esta obra. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero. Y el día de hoy vamos a hablar de una obra que aborda temas de corrupción, de lavado de dinero, temas muy actuales que constantemente vemos en las noticias, escuchamos, sabemos, pero todo el trasfondo que hay detrás de los mismos es muy interesante reflexionarlos y analizarlos. Y para ello me acompaña mi amigo, el maestro Juvenal Lobato, a quien agradezco que esté el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. No, hombre, querido Diego, un placer. Gracias por la invitación. Feliz de estar contigo y más en un programa que, como hemos comentado, a mí me llama mucho la atención porque el derecho es eso, es cultura, y no solo eso, sino también abarca muchas otras áreas, y qué mejor que podamos hablar de, con este pretexto, de un tema que a mí me gusta, pero bueno, no me adelanto. ¿Por qué elegiste esta serie del mecanismo, que la podemos ver y que nos va hablando de un tema tan actual que constantemente estamos escuchando? A ver, déjame decirte que me pusiste en un brete, porque cuando me invitan, déjame hacer un paréntesis que me gusta, y sobre todo que lo escuche también quienes están estudiando la carrera, los alumnos, los estudiantes. Yo siempre he dicho, Diego, que un abogado que solo sabe derecho termina por no saber derecho. Y me parece que esta frase tiene mucho de fondo. No recuerdo dónde la leí o a quién se la leí, pero lo que quiere decir es que un estudiante de derecho, una persona que se dedica ya en su ejercicio profesional al derecho, no puede aislarse y pensar que solo por el hecho de leer leyes, de estar en un tribunal, de estar resolviendo en un juzgado, va a aplicar bien el derecho. El derecho es social, el derecho es cultura, como lo decíamos, y para mí hay vinculaciones muy claras. El arte, por ejemplo, la literatura, sin duda, el cine. Y cuando me dijeron, pues yo inmediatamente pensé en libros, porque eso hago mucho con mis alumnos. Los invito siempre que empiezo un semestre a que al final del semestre me den la opinión de un libro que yo les sugiero durante el semestre. Pero dije, a ver, vamos a hablar de algo que pueda ser de actualidad y que a la gente le atraiga. ¿Y qué más tema de actualidad que la lucha contra la corrupción? ¿Y cómo se gesta esta lucha, que en la serie le llaman un cáncer y me parece que lo es? ¿Sí? ¿Y cómo tiene un trasfondo en dos temas fundamentales desde el punto de vista fiscal? El lavado de dinero. Y desde luego el tema de la defraudación fiscal. No es para nadie un secreto pensar que a muchos de los grandes criminales de la historia han sido detenidos por temas de blanqueo de capitales y desde luego temas de defraudación fiscal. Entonces, esa fue la razón, y qué mejor que una serie que retrata una situación actual que no es ajena. De hecho, hoy mismo en México estamos viviendo quizá algunas reminiscencias de eso, con los casos de Pemex, sobre todo, y de lo que estamos viendo con los personajes que hasta salen a cenar a algunos lugares, ¿no? Y no vamos a personalizar. ¿Qué identificar ahorita que ya lo mencionas? Bueno, la verdad es que es esta relación entre actores políticos, empresarios, autoridades. Es decir, hay un mecanismo en el cual se genera un círculo vicioso en el cual interactúan, y la forma, incluso en la serie, sin adelantarnos, sin contarles el final, de cómo se detecta es con algo que se empieza a ver tan normal, tan cotidiano, de me regalaron una camioneta, con la sencillez de te gusta, la compro, la pago con un cheque. Y a raíz de ese tema se empieza a identificar toda esta ola de corrupción. Estos personajes que vemos en la serie,
los podríamos identificar con actores en la vida diaria. Hay una acotación que hacen los productores de la serie, ¿no? Y te dicen que se basa en hechos reales, pero que tuvieron la libertad de la ficción, ¿no? Y eso uh-huh. creo que todo mundo que se dedica a estos temas de cine, de series, etcétera, lo hacen. Pero sí, por supuesto que quien vea la serie se va a identificar a personajes políticos muy claros, muy visibles. Desde luego estamos hablando presidentes de Brasil, presidenta uh-huh. y presidente de Brasil, vicepresidentes. Y un personaje ahorita que lo dices, Diego, bien importante, el juez. Pues el juez Moro, que ahí lo uh-huh. ponen de esa manera, que lo podemos ir, ahí le ponen Rigo, no Moro. Uh-huh. Pero él es un personaje muy fundamental, porque no vamos, como decías tú, a platicarle la serie en sí misma, pero él, recordemos, para quien haya seguido la historia política de Brasil un poco de lejos, él es uno de los jueces que se erige como un paladín de la democracia, de la justicia, y paradójicamente, y esto no es parte de la serie, sino en la vida real, uh-huh. paradójicamente termina por ser ministro de justicia de Jair Bolsonaro. Eso fue una cosa que desde luego esto no viene en la serie, pero es bien importante porque se gesta desde cómo tiene su función como juez y la parte de lo que tú decías, el mecanismo. Por eso el título de la serie también es muy bueno. Es todo un mecanismo que parece que está bien engranado, pero que hay una falla que es lo que hace que detone todo lo que vamos a ver en la serie, ¿no? Esta serie se lleva en Brasil, pero me parece que el tema de la corrupción y la impunidad nos lleva a varios países de América Latina, sí, donde sí, México no es ajeno. Quizá ahorita, incluso ahorita que en tu primera intervención sobre un personaje que lo vemos comiendo en un restaurante, ahí vemos una figura de impunidad, de la sencillez con la, incluso la imprudencia, podríamos decir, la inmoralidad, como sí, diría el propio presidente, sí, de hacer estas acciones y que no importe porque se les hace muy fácil. ¿Qué mecanismos tenemos para atacar esta corrupción si se está atacando y si es una cosa que vemos en Brasil o en México también? Claro. Como ya lo mencionábamos. Sí. ¿No? A ver, yo creo que sí lo podríamos extrapolar a México, sin duda, Diego, por dos razones. La parte, desde luego, de la ficción, que sin duda uh-huh. que tiene que ver con esto de la lucha contra la corrupción, y la parte jurídica. Ya cuando la vean la serie, que de verdad es muy recomendable, verán que parte de una investigación que lleva a su vez a algo más grande. Es decir, los policías que están investigando, que son es un primer bloque de personajes muy interesante, uh-huh. tienen una confrontación incluso interna con los fiscales, que los fiscales ahí es donde el mecanismo empieza a funcionar y empieza a subir. De los fiscales nos vamos con el juez, que el juez después logra tener una relación con los policías de investigación, pero que nos va llevando a su vez a temas jurídicos muy puntuales y que están, como decíamos, muy de moda en nuestro país, que ellos le llaman acuerdos de culpabilidad, que nosotros en nuestro sistema serían los famosos los criterios de oportunidad, uh-huh. es decir, aceptar la culpa de una determinada conducta delictiva, pero poner a otras personas o denunciar a otras personas y otros delitos mayores. Y así es como arranca la serie. El personaje principal, que es un cambista, como le llaman ellos, una persona que se dedica a hacer cambios de, uh-huh. de dólares para lavar el dinero, que ahorita ya comentaremos algo más sobre eso, él originalmente cuando empieza la serie es investigado, es detenido, acepta este acuerdo de culpabilidad. Y esto es lo que denota la frustración de los policías de investigación. Y años después es uh-huh. cuando empieza a detonar todo el proceso de cómo esta persona operaba y cómo se empezó a involucrar con una de las partes, me parece, más importantes de la serie, que es la petrolera más grande de Brasil, que desde luego tenemos su equivalente en nuestro país con Pemex. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí empieza el mecanismo, porque empiezan los contratos, empiezan una serie de acuerdos que después derivan en toda la investigación que sigue durante la serie. Entonces, sí, por supuesto que yo sí diría, y por eso me gustó mucho la serie, que podríamos perfectamente extrapolarlo, y como una cosa muy pequeña, porque lo que investigaban no eran estos actos de corrupción, investigaban temas de lavado de dinero de una gasolinería uh-huh. donde tenía un lavaautos además. Entonces, sí, de ahí el nombre de la operación que ahorita uh-huh. platicaremos, pero al final del día, por supuesto que tiene mucha vinculación con lo que sucede en nuestro país. Vamos a un corte y estaremos de regreso aquí en Cultura del Derecho. Thank you.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando con el maestro Juvenal Lobato sobre esta serie del mecanismo, que nos habla sobre temas de lavado de dinero, temas de corrupción, que en un momento dado se vive y que parecería que lo podríamos ver exclusivamente en un país como Brasil, pero de pronto vemos que está Perú y no hablan de México, pero bueno, México se encuentra entrelazado con estos países de América Latina, el propio Ecuador también está involucrado. Sí. Son muchos los países que se viven en esta figura del mecanismo. ¿Qué otros personajes pudiéramos identificar en esta serie que vale la pena traer aquí sobre la mesa? Yo destacaría dos, Diego. Uno desde el punto de vista privado político y otro desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista privado político, que es lo que nos haría pensar en la similitud que tenemos acá, o quizá ni siquiera similitud, digo, sino de la extensión del caso. Porque insisto, no vamos a, como dirían los norteamericanos, a spoilear la serie, pero, claro, pero sí vamos a decir que tiene que ver con un caso que es el de Odebrecht. Ese uh-huh. es el, van a encontrar ahí mucha similitud, incluso con el nombre de la compañía. Y cómo, Diego, lo que se va gestando es acuerdos al interior del gobierno para dar contratos y cómo el dinero que deriva de esos contratos va a dar a los beneficiarios, que son políticos, que son empresas privadas, y ahí es donde empieza, pues desde luego, a funcionar todo el mecanismo. ¿Cómo funciona el mecanismo? Se hacen estos acuerdos y se empieza a lavar el dinero, se empieza a sacar el dinero para que llegue a las personas que en teoría tiene que llegar, y que ahorita hacia el final quizá podamos comentar ya la parte más álgida de la investigación, que llega hacia las esferas más altas del poder en Brasil. Y ese personaje es el dueño de la empresa, claro, que como todos seguramente habrán seguido esto, tiene que ver con esta empresa Odebrecht, que tuvo sus tentáculos en muchas partes de América Latina y México no fue la excepción. El caso que comentábamos de esta persona o este personaje que lo encontraron recientemente en México, uh-huh. Muy campante cenando en un restaurante de lujo, tiene que ver con este caso. Entonces no sabemos exactamente cómo operó, cómo funcionó. Eso está investigándolo, desde luego se está investigando en México, pero lo que sí sabemos es la manera en la que en teoría, en principio, el mecanismo se daba. Entonces esa parte me parece que ese personaje destaca como un reflejo, como un sinónimo de corrupción, de artilugios, de buscar defraudar al gobierno, de ser inmoral, como lo decías, ¿no? ¿Cómo o cuál es tu opinión sobre esta figura de estos testigos colaboradores en México que crean declaraciones, pueden generar imputaciones, de alguna claro. manera unas confesiones y que se acogen justamente sí. bajo esta figura, ¿no? Sí, claro. A ver, yo no soy penalista, hay que decirlo. Sí, yo me dedico más a temas de carácter administrativo, fiscal. Uh-huh. Pero como lo decíamos al inicio, hay una parte importante, porque ahí es como por donde se llega a atrapar a estos criminales. ¿Qué opinión me merece? Me parece que hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de acuerdos, porque también lo que dicen puede no necesariamente ser cierto. Y ahí me parece que pasa por la pericia de la policía de investigación, de los fiscales, de las fiscalías, que verdaderamente hagan su trabajo. No puedes confiar 100% en un criminal. Yo creo que esa parte es una de las cosas que debemos destacar mucho, porque si no, se enrarece todo y puede escaparse. Y regresando un poco al otro personaje que te decía Diego, que para nuestros escuchas abogados y sobre todo los estudiantes, que insisto, a mí me gusta mucho hablarles a ellos, es el abogado que en el origen de la serie era el ministro de Justicia de Brasil. Eso fue cierto. O sea, él fue ministro de Justicia y que 10 años después se convierte en el abogado de los contratistas. Ese personaje que se dibuja como el abogado, el cabildero, el defensor de ellos, es bien importante, porque entonces ahí también te cuestionas. ¿Es válido? ¿Tiene escrúpulos? ¿Es válido la función que realiza? ¿Tiene un conflicto de interés? ¿No lo tiene? Y el peso específico de reconocimiento que tiene tanto en el interior del gobierno como para los contratistas. No hay acuerdo, no hay nada que no se firme, que no sea con la venia de él y con su autorización. Entonces, esa parte también el personaje me parece que para quienes nos escuchan se vuelve central en esta trama y que además nos dibuja, insisto, personajes jurídicos, personajes políticos y desde luego empresariales, ¿no? Sé que no tienes una varita mágica para darle solución a estos problemas, pero ¿qué tendríamos que hacer o qué tienen que hacer los países para evitar estos mecanismos que se van gestando, justo ocupando la palabra del mecanismo, en cualquier otro país? Mira, yo creo que la vigilancia que hoy se está haciendo respecto de cuentas bancarias, movimientos, eso es un aspecto central. Pero
desafortunadamente eso, cuando ya lo detectamos, es porque ya ocurrió el ilícito. Uh-huh. Entonces yo me iría un pasito atrás. ¿Yo qué haría? ¿Yo qué pensaría? Pues justamente en los funcionarios. O sea, esto se gesta a partir de acuerdos entre funcionarios y sector privado. Eso es lo que en todo caso tendría que acabarse. Ahí es donde tendría que estar ese apretón para decir, a ver, la vigilancia sobre todo hacia el sector público. Es decir, ¿por qué yo voy a tolerar que alguna persona del sector privado que no tiene moral, que no tiene ningún tipo de compromiso ético, me ofrezca algo? Yo creo que ahí es donde está. Tú mencionabas un detalle bien importante al inicio, el de la adquisición de esa camioneta de lujo, ¿no? Uh-huh. Y no sé si recuerdas en una parte del diálogo, el personaje que se encarga, justamente, que es el articulador de la serie, la persona que se encarga de dar el dinero, de que tiene su agencia de cambios, o su agencia de cambios en el lavautos, que de hecho existe, eso también es interesante, la que pasa ahí existe en Brasilia, es el personaje que hila y que dice, es que si él está contento, yo no tengo problema. O sea, es consentir a ese funcionario corrupto, es consentirlo y decirle, mientras él esté contento, yo no voy a tener ningún problema. Entonces yo creo que pasa por eso, pasa por un tema desde luego también moral, me parece, y quizá aquí nos vamos a perder de lo jurídico, pero esa es una de las cosas que también tendríamos que señalar. Estas cosas no se dan por una persona, se dan por dos. Hay dos partes que son involucradas. Entonces yo creo que en esa parte es bien importante que estos mecanismos de control de la función pública sean correctos. De parte del sector privado, pues, sin duda, y en el sector privado, que es donde yo me desenvuelvo más, hoy existen, Diego, y hay que fomentarlos más. Hoy es un término muy común para muchos hablar de compliance, el compliance fiscal, el compliance penal, el compliance corporativo. Ahí es donde lo tienes que ver. Oye, ¿por qué estás pagando? ¿Qué servicio vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si eso es válido, pues difícilmente vas a encontrar un acto de corrupción. Si tú de repente pagas por nada, porque no hiciste nada, algo raro hay ahí. Claro. Y ya viene la consecuencia después. Defraudación fiscal, lavado de dinero, ¿no? Que esa es la parte jurídica que a mí me llama mucho la atención de la serie, ¿no? Donde ya viene ese componente, porque una cosa es que yo tenga dinero y no pague impuestos, y otra cosa muy distinta, que use dinero de origen ilícito. Son delitos, desde luego, insisto, no soy penalista, pero que se complementan. Lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Esos son los tres típicos delitos que hoy en día se han vuelto el pan nuestro de cada día para hablar de acusaciones de este tipo. Y parecería, ahorita que tú lo mencionas, que la corrupción se vuelve cultural. A veces hemos escuchado esta frase, que la corrupción es un factor cultural, que tendríamos que empezar a erradicarla de otros aspectos, porque a veces lo vemos, es que el empresario, es que el político, la Casa Blanca, en fin. Pero a veces más bien detectarla desde las primeras bases. Cuando alguien le da dinero al policía, cuando no queremos pagar impuestos, todo este tipo de acciones que tendríamos que atender y visibilizar, y que a veces juzgamos a los que están enfrente, cuando muchas veces quienes están llevando la corrupción somos nosotros mismos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Cultura y Derecho. Es innegable el dato de que menos del 1% de la población amasa el 90% de la riqueza mundial, mientras que menos del 10% de la riqueza la peleamos el 99% de la población. Es en este esquema que podemos ver la inmoralidad de un sistema que permite la existencia de billonarios o corporaciones que acaparan la riqueza mientras que, en el caso de México, sumergen en una profunda pobreza al 65% de la población. Lo cierto es que vivimos en una situación en donde los tratados de libre comercio han servido para empobrecer la capacidad de negociar del trabajador, donde hemos sacrificado el crecimiento de los salarios para toda la generación como la mía, que nació después de los años 80. Y los ultramillonarios van por más. Y una de las maneras es comprando las conciencias de los gobernantes, legisladores y analistas. Y dejar claro que no se pueden aumentar los salarios por ley. Un ejemplo es el caso de Odebrecht. La policía brasileña arrestó en su lujosa casa de Sao Paulo a Marcelo Odebrecht. Mientras que en toda Latinoamérica se ha condenado o castigado la influencia de Odebrecht en la creación de proyectos falsos. Su empresa gastó más de 800
millones de dólares en sobornar a presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países. Estos casos han golpeado la soberanía de los países, haciendo uso indebido del presupuesto público. Quedan impunes y bajo investigación todos los involucrados en el fraude de la planta de agronitrogenados. It is immoral for all of us, for the society, to make choice after choice that prioritizes the existence of billionaires over the existence of decency and dignity for all. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre esta serie El Mecanismo con Juvenal Lobato. ¿Qué otros elementos encontramos? Ya platicamos de este factor en el bloque anterior sobre la corrupción, que cualquier individuo puede llevar a cabo la corrupción. A veces nada más la vemos en las altas esferas del poder, con los empresarios, pero detectar que cuando alguien le está dando dinero al policía o le das dinero a algún funcionario para que realice algún servicio que debería ser gratuito, estamos en esa cadena de corrupción, claro, que se tiene que romper, ¿no? Vemos también al presidente de Brasil, vemos a la presidenta de Brasil, todos estos elementos. Sí, sí, sí. O digo, a ver, por eso te decía yo que me gustó la serie. Yo la vi desde distintas perspectivas, hasta la parte política, social y desde luego jurídica. Y quisiera ahorita en esta última parte hablar de estos dos últimos puntos. La parte social, que tiene que ver con la familia. Hay un papel también central para mí de la familia del funcionario de la empresa brasileña de petróleo. Creo que eso es bien importante. Y también tenemos otro caso, no vayamos lejos, en México ahorita, el famoso tema del abogado casado con la actriz, que están ahorita prófugos. Ah, claro. Eso, ¿por qué lo traigo ahorita a colación? Porque me parece que ese es un indicativo de lo que tú referías, de que las cosas se pueden observar y analizar inmediatamente que están cerca de nosotros. Podría ser raro decir, llegas con una camioneta de la nada. Podría ser raro decir, oye, tengo dinero para comprarte bolsas de millones de pesos, claro, de miles de euros, de miles de dólares. Algo raro debe estar pasando cuando tú eres un funcionario que tienes un sueldo determinado. Entonces, también ahí la familia, me parece que tú le apuestas a algo desde el momento en que empiezas a aceptar ese tipo de vida también. Uh-huh. Y no es reproche social, claro, ni mucho menos. Cada quien sabrá lo que hace con su vida. Pero tú, desde que empiezas a ver, sabrás que algo raro debe estar pasando ahí. Uh-huh. Entonces me parece que también el entorno familiar se vuelve central para poder decidir qué vida quiero llevar. ¿Quiero vivir una vida tranquilo, caminando con mi hijo, con mi esposa, en un lugar de Europa, en un lugar de América, con esa, o esperando que no vaya a ser que lleguen al aeropuerto y me detengan, uh-huh, porque tienen una investigación en mi contra? Yo creo que esa parte familiar también, digo, es bien interesante en la serie y queda retratada, ¿no? Quizá para muchos pueda pasar inadvertida, pero es parte de lo que tú decías, de la solución que pudiera existir. Creo que la familia como entorno es algo fundamental para poder saber dónde estamos parados, y nosotros, nuestra profesión como abogados, porque aquí la profesión jurídica también se vuelve central. Hay una frase importante que dicen, que la corrupción es un cáncer. Y me parece que, y el cáncer, recordemos que va y creo absorbir. Que también es importante, Juvenal, detectar en qué afecta al ciudadano. Es decir, claro, si hay un tema, si no se pagan impuestos, no hay recursos. Sí, si hay un tema de corrupción por comprar una pluma, que podría ser a 50 centavos, comprarla a 4 pesos, pues está gastando más de los recursos del Estado, que no tendría recursos para salud y para otros aspectos, que vulnera otros derechos y que a veces decimos, bueno, pues es que todos roban. Sí, ¿cómo me está afectando a mí? Totalmente. Ya no tener medicamentos en los hospitales, en no tener todos estos recursos que permitan una mejor calidad de vida, sí, para el ciudadano. Sí, porque el dinero se va a otros lados. El dinero se va al blanqueo para que llegue a su vez a políticos, quizá, para que llegue a empresarios. Uh-huh. Y eso me parece que es justamente un reflejo, como bien lo observas, que quizá no lo vemos de entrada, pero esa es la consecuencia, porque esos recursos ya no los vas a tener. Uh-huh. Y lo último es que puedan estar ahí en la cárcel, pero también esos recursos, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde, claro, están? ¿No? Eso también me parece que tiene que ver también con los acuerdos de los criterios de oportunidad, o como le llaman en Brasil, los acuerdos de culpabilidad. Eso también creo que es una de las cosas que en México pues se está gestando y tendremos que ver. Te inhabilitan 10 años, pero con el dinero que robaste. Sí, porque no va a haber consecuencias. Ya no tienes, claro, necesidad de trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, de verdad, es una serie que hasta el nombre me gusta mucho, porque tú lo observas muy bien desde el inicio. El mecanismo, cómo opera prácticamente algo todo. Con lo que quieras cerrar, mi querido Juvenal. Diego, reiterarte, simplemente agradecerte la invitación. Desde luego, cuando lo hiciste, me pusiste ahí en esa complicación. Pudiéramos haber hablado de libros también, de quizá otras películas que tienen que ver con esto, pero llamar la atención en eso. El derecho es una profesión multidisciplinaria. El derecho, quienes decidan emprender esta carrera, quienes decidan ejercerla, todos los días tenemos conflictos, quizá hasta éticos, que resolver, pero creo que los abogados de la universidad en particular tenemos esa labor.
labor, y qué bueno que la facultad y desde luego la universidad está haciendo este tipo de programas para fomentar en los alumnos el acceso a la cultura, el acceso a la literatura, el acceso a otros temas, porque no estamos aislados, estamos en una ciencia social que desde luego se complementa con todo esto. Así es que feliz de la vida de haber platicado contigo sobre esta serie, y ojalá haya más oportunidades. Así será. Gracias, Juvenal, por haber estado con nosotros. Y gracias a ustedes, y los invitamos a una siguiente emisión de Cultura al Derecho.